proyecto de fallo de la licitación pública nacional número E32-2019. Bien. Fallo de la licitación pública nacional número E-009984-E32-2019 relativo a la obra conservación periódica mediante el riego de sello del kilómetro 180 más 500 al kilómetro 184 más 500 de la carretera Rosales de Malpaso, Villote, tramo Paraíso, Villote, con una meta total de 4.0 kilómetros en el estado de Tabasco. Dando el cimiento al orden del día, como primer punto tenemos inicio del acto siendo las 14 horas. Segundo, tendremos la presentación de los servicios públicos que presiden la licitación. Tercero, lectura del acta de fallo con el de asuntos jurídicos. Cuarto, firma y entrega del acta de fallo y sus anexos. Y quinto, clausura del acto. Bien, el primer punto ya fue el acto de apertura, en caso de inicio del acto. Y vamos a continuar con la presentación de los servicios públicos que presiden la licitación. Licenciada, por favor. Alicia González, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Servidor Andrés García García, jefe del Departamento de Contratos y Comisiones. Buenas tardes, su servidor José Carlos Estalas Cisneros, subdirector de obras del Centro de SST. Buenas tardes, Gilberto Cano Moyano, director general de este Centro de SST. Bien, voy a proceder con la lectura del fallo correspondiente a la presente licitación. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionado con las mismas correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009984-E32-2019 relativo a la obra conservación periódica mediante riego de sello kilómetro 180 más 500 al kilómetro 184 más 500 de la carretera Rosales de Malpaso Bellote, tramo Paraíso del Bellote, con una meta total de 4.0 kilómetros en el estado de Tabasco. La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes, para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por licitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 63, fracción tercera, 66, 67 y 68 de su reglamento, el capítulo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, emitido por la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de septiembre de 2010, y conforme lo dispuesto en la base cuarta, aplicación del contrato de la Administración Pública Nacional, E-009984-E32-2019. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de proposiciones. Primero, relación de licitantes cuyas funciones se desecharon. Se determinó con base en las causales de desechamiento de funciones previstas en el artículo 69 del reglamento de la Ley de las Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la base decimal cuarta, inciso A, causales generales de desechamiento y inciso B, causales de desechamientos técnicas y económicas de la Administración Pública Nacional E-22-2019, desechar las proposiciones de los instantes que a continuación describen con la identificación de la causal. Nombre licitante, no hay propuestas desechadas en este proceso de licitación. Segundo, relación de licitantes cuya proposición resultaron solventes. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos son los siguientes. Nombre del licitante que alcanzó la puntuación de 37.5 o más. Corporativo Industrial CEOS SDRL PCB. Cuadro de puntuación por rubros con complemento de evaluación de propuestas por el mecanismo de puntos y porcentajes formato MVP 01, Madrid, base de puntos formato 01 y lo establecido en la base cuarta de la licitación pública nacional número 22-2019. Licitante y su puntuación. Corporativo Industrial CEOS SASB con 91.0 puntos. Bien, proposiciones aceptadas por cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos, pero que su propuesta económica no está dentro del rango de la propuesta solvente y que resulta inelegible de conformidad con lo indicado en el tercer párrafo de la base cuarta de las bases de licitación E32-2019. Nombre de licitantes que resultaron inelegibles
los siguientes: Ingeniería de Tabasco S.A.S.B., Alta Ingeniería Emulsiones Alinco S.A.S.B., Consola Berbit S.A.S.B., 6 Piedras Series Caminos S.A.S.B., Isabel del Sur S.A.S.B., Ingeniería RML S.A.S.B., HR Industrial S.A.S.B., Tilda S.A.S.B., Industrias Promex S.A.S.B., Tabasco 2019 S.A.S.B. y Alfaco S.A.S.B. Tercero, nombre del licitante al que se le adjudica el contrato. La proposición que de los calificados como solvente por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y a su vez las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes por haber obtenido el mayor puntaje conforme a lo previsto en el artículo 67, caso segunda, del reglamento de la deuda pública de servicios personal por las mismas y a los criterios de evaluación por puntos y porcentajes establecidos en la base cuarta, adjudicación del contrato de la licitación pública nacional número E32-2019, fue la presentada por la empresa corporativa industrial CEOS SDRLDCB con un monto de su propuesta de 4.319.486.55 pesos, IVA incluido. Cuarto, fecha, lugar y hora para la firma del contrato, presentación de garantías y en su caso, entrega de anticipos. El presente fallo surte efecto de notificación en forma para la empresa corporativa industrial CEOS SDRLDCB y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 29 de abril de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones ubicada en privada del primer número 27, primer 1 de mayo, código postal 86190, Villahermosa, Tabasco, y a obtener y entregar previamente a la firma del mismo las garantías de cumplimiento y anticipo del contrato mencionado en la convocatoria a la licitación correspondiente y en el modelo de contrato, apegándose a lo previsto en la mención primera y segunda del artículo 48 de la referida ley, así como presentar el documento vigente emitido por el SAT en el que emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo señalado al respecto en la convocatoria de licitación. Asimismo, deberá presentar el documento vigente emitido por el IMSS en el que emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social e iniciar los trabajos el día 13 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 45 días naturales. Nombre, cargo y firma de la seguridad pública computadora que emite el fallo. Somos sus servidores. Y hasta ahí el fallo. ¿Alguna duda que se tenga? ¿Ninguna? Gracias. Vamos a proceder con la lectura del acta de fallo correspondiente. De Villahermosa, Tabasco, siendo las 14 horas del día 24 de abril del 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados, mediante el piso 26.26.405.9/2019, de fecha 23 de abril del 2019, y para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT, ubicada en privada del caminero número 17, colonia primero de mayo de esta ciudad, las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firman figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Gilberto Cano Molinero, director general del Centro SCT Tabasco, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los visitantes que asistieron a este acto, y que puso en recibo con su firma. A los demás asistentes se hace entrega solo de la copia de la misma. Conforme a lo anteriormente referido, el adjudicatario del contrato correspondiente a la licitación LO-009984-E32-2019 es la empresa corporativa industrial CEUS SDRLDCB, con un monto total de su proposición de 4.319.486.55, incluyendo el IVA, con un plazo de ejecución de los trabajos de 45 días naturales, los cuales inician el 13 de mayo del 2019. La presente acta surte sus efectos de notificación en forma para la empresa corporativa industrial.
Industriales CEUS, SDRL de CB, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT. En el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, asimismo deberá presentar documento vigente expedido por el IMSS, en el que emite opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 29 de abril del 2019, en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones del Centro SCT Tabasco, ubicada en Privada del Caminero, número 17, Colonia Primero de Mayo de esta ciudad, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba notificación de este fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato. Conforme a lo dispuesto en la base 14ª de la convocatoria de licitación pública nacional, número LO-009984-E32-2019, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo, para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes. A continuación firma presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Se informa a los licitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias, licenciada. ¿Alguna duda o comentario, presidente? No. Bien, no. Vamos a empezar con la firma del acta, por favor. Solo uno, se va a replicar todas las hojas y en la parte de atrás. Ah, okay. ¿Dónde aparece su nombre? Su nombre o el nombre de la empresa para que viene. ¿Sí es rubricón? Sí. Procedemos a la clausura del acto de fallo de la licitación pública nacional E32. Buenas tardes. Gracias.